Hola amigos, el día de hoy voy a hacer el tour de mi casa de muñecas. Voy a comenzar por el comedor. Como pueden ver, aquí hay unas fotos de la familia. Hay varias y aquí está una ventana. Y acá arriba hay unas florecitas. Y de este lado, en la pared hay un barquito con unas fotos. Luego aquí tenemos una mesa que sí es larga. En los bordes tiene unas onditas. Las onditas de alrededor hacen que parezca como si tuviera un mantel. Y bueno, ahorita encima de la mesa hay un par de vasitos de color rosa transparente y una jarra blanca. No tiene nada. Y aquí hay una como limonada. Tiene un popote y hielos. Y alrededor tenemos cuatro sillas. Todas las sillitas son iguales y se pueden doblar. Son de color morado y lo demás, sus complementos son blancos. Y aquí tienen en el asiento un detalle como en rayitas. Bueno, estas se pueden meter así o dejarlas afuera si quieren. De este lado está la estufa, que es más bien como una barra. Y aquí arriba hay algunos accesorios. De este lado hay unos cajones que no se pueden abrir y tienen unos detalles en las puertitas. De este lado hay una licuadora que me gusta mucho porque puede funcionar como si fuera de verdad. Solo le tienes que dar vuelta aquí y le aprietas el botoncito de al lado y gira. Puede girar como si tuviera algo. Eso es lo que más me gusta de esta licuadora, que está muy bonita. Y esto de arriba además se puede sacar. Si cuando ya hayas terminado lo que hiciste, pues la puedes desprender. Y acá abajo hasta trae el detalle como si fuera una licuadora real. Y en la estufa pueden ver ahí las parrillas, dos están prendidas. Y acá están las perillas. Y aquí hay unos cajoncitos que cada uno se puede abrir, solo que el espacio es muy chiquito. Los demás también se pueden abrir, pero son un poquito diferentes porque este se abren los dos y está como más profundo. Este, pero aquí no meto nada porque es muy difícil de sacar. Igual se abre aquel. Y bueno, aquí hay más espacio. Pero pues sí está difícil sacar las cositas. Toda la orillita de aquí de la cocinita tiene un bordecito que es muy bonito de puntitos. Ahorita tengo aquí unos sartenes, ese sartén blanco y una cacerola. Y una botellita de aceite. Una palita para voltear. Y aquí es donde se ponen los trastes para lavar. Bueno, aquí está el horno y se puede abrir. Y acá adentro guardo unas galletas, un pie y un pollo rostizado. Estas cosas pueden cambiar de color si las horneas aquí en el horno, pero la verdad no sé exactamente cómo funciona. Las tienes que poner aquí y no lo sé, pero sí, pueden cambiar de color con el calor o algo así. Pero nunca la he utilizado, así que no lo sé.
En estas puertitas tengo unos trastes, puse una cacerolita plateada y hay una cafetera o algo así, sí, es donde pones el café. Y también pongo aquí unos trastecitos donde guardo los cubiertos. Aquí están las cucharitas. Aquí tengo los cuchillitos y los tenedores. Digo, las cucharitas también. Bueno, también hay un tenedor. Están un poco revueltos, pero bueno, se supone que deberían estar clasificados. Luego aquí está la alacena. Tiene todos estos detalles de cuadritos y eso. Se puede abrir. Y bueno, aquí es donde pongo los platitos. Todos estos son del mismo juego de platos. Tienen una florecita enfrente. Bueno. Y acá al lado tengo las copas, que ya las utilizo también como vasos normales. Copas amarillas. Y acá arriba, bueno, hay algunas cosas de la despensa. Aquí hay unos tazones, un atún, unos, bueno, no sé qué es esto, como verduras enlatadas. Y atrás tengo un frasco con semillas. Y de este lado pongo algunas piezas de pan que yo hice. Están unas donas, un cuernito y un panquecito. De este lado, bueno, tengo unas galletas Oreo que yo hice, un cereal como cornflakes y uno de esos polvitos para hacer leche de chocolate. También yo lo hice. El refri. En el refri hay unas estampitas con unos detallitos de unos dibujitos de unos niños, una fotito y unas florecitas. El refri también es uno de mis lugares favoritos porque hay mucho espacio para muchas comidas y cosas. Aquí hay unas charolitas que donde guardo el helado. Esto es más bien como la nevera. Se puede sacar y ya puedes sacar tu helado. Y aquí pongo un jugo de naranja y unos de esos como deditos de pescado. Eso está en la nevera. Luego abajo, pues hay otra de estas charolitas donde puedes meter cosas y sacarlas. Ahí tengo como un cupcake. Ahí hay unas aguas, leche, pastel, una botellita de agua. Y abajo hay huevos, una pizzita, un pastel, y abajo otro pastel y unas latitas de comida. Ya hasta abajo está el cajón de las verduras. Y bueno, también tengo frutas. Tengo uvas, plátanos, manzana, lechugas y berenjena, zanahoria y elote. Bueno, aquí tengo todo esto. Junto al refri hay un mueblecito con flores y trastecitos, pero este no se abre, solo es de adorno. Y ya para terminar quiero mostrarles la parte de afuera. Aquí hay una mesita que es como si fuera una mesa de jardín para cuando hace calor o algo así. Pueden salir a tomar algo o algo por el estilo. Aquí la pared tiene detalles de como si fuera una cerca. Esa es la puerta de la entrada y sí se puede abrir de verdad. Solo tienes que jalar esto y ya se abre. Y ya por aquí entras a la casa. Y ya por último, esta es la parte de la ventana por fuera. Arriba tiene como una cerca. Bueno, aquí está la ventana. Esta creo que no se puede abrir. Bueno, eso creo. Y aquí hay unas flores y unas macetas y otras florecitas colgadas.
Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Adiós. Para seguir viendo nuestros videos, no se olviden de suscribirse, darle like y comentarnos. Adiós.